La Red Nuevo Tiempo de Comunicación es una gran institución sin fines de lucro que tiene como principal objetivo llevar un mensaje de esperanza a través de la radio, la televisión e Internet. Cada contenido que se comparte tiene como meta cumplir con esa misión, inclusive aquellos que compartimos en las pausas de la TV Nuevo Tiempo. ¿Ya notaste cómo en los intervalos entre programa y programa también se comparten mensajes que educan en valores? ¿Mensajes que nos hablan de Dios y que nos animan a tener un mejor estilo de vida? Es por eso que nuestro canal de televisión cuenta con un departamento de publicidad. Este equipo, comprometido con la misión de compartir esperanza, trabaja cada día para que aún en esos minutos que separan un programa de otro, el tiempo sea bien aprovechado y se ofrezca al público contenido valioso y de calidad. El departamento de publicidad cuenta con un coordinador que supervisa las tareas tanto para portugués como para español. El equipo está formado por profesionales de distintas áreas, tales como productores, redactores, camarógrafos, editores, productores discográficos y animadores, entre otros. Este departamento es responsable por producir todo tipo de materiales exclusivos para la TV Nuevo Tiempo. Pequeños videos promocionales, campañas publicitarias, las gráficas de muchos de los programas y hasta las propias bandas sonoras de cada uno de esos materiales. Son productos audiovisuales muy cortos, de tan solo 20 o 30 segundos, en los cuales no solo hay que pasar un mensaje, sino también impactar en lo auditivo, pero especialmente en lo visual, de modo tal que sirvan como invitación para que las personas se conviertan en televidentes de Nuevo Tiempo. Además, la transmisión de los programas a lo largo del día es acompañada de una gráfica que fue diseñada especialmente para darle identidad a este canal de forma integral. Esa gráfica también es diseñada por el Departamento de Publicidad. El trabajo cada jornada es un desafío porque la demanda es muy grande. Es por eso que todo se coordina en un detallado cronograma para que se puedan atender ordenadamente los pedidos, tanto de lo que tiene que ser grabado en las dependencias de Nuevo Tiempo, como fuera de ella, ya sea para el canal en portugués o en español. El equipo de publicidad se encarga de montar los guiones, grabar, editar, musicalizar y finalizar la producción. Si no se trata de algo grabado, el equipo designa un responsable por crear, diseñar y animar el material solicitado. Grandes responsabilidades para un equipo que trabaja con mucho compromiso, creatividad y profesionalismo. La TV Nuevo Tiempo tiene una audiencia potencial de millones de personas. Por lo tanto, si ofreciera publicidad y comerciales pagos, las ganancias podrían ser extraordinarias. Pero esta red no compromete sus valores. Esta red es mucho más que radio, televisión e Internet. Si fuera simplemente eso, nuestra programación estaría pensada tan solo para entretener, pero esa no es nuestra misión. Quienes estamos aquí trabajamos convencidos de que Nuevo Tiempo nació para ser una poderosa herramienta en las manos de Dios para llevar un mensaje que puede cambiar por completo la vida de un ser humano. Nuestro departamento de publicidad no existe porque Nuevo Tiempo vende publicidad, sino porque este canal de televisión crea su propio contenido para compartir en las pausas entre programa y programa. Contenido a través del cual no se venden productos. Contenido que no intenta convencer a las personas del valor de una marca comercial, sino que es contenido que tiene como objetivo educar, ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida, invitar a la reflexión y acercarnos a Dios. Tú ya has sido transformado por el mensaje de esperanza que recibiste a través de la televisión Nuevo Tiempo. Y hoy tú tienes la oportunidad de ayudarnos para que otros televidentes tengan esta misma posibilidad. Lo poco o lo mucho que tengas, entregado con amor, se multiplicará con la bendición de Dios para que más personas puedan conocerlo y así recibir el mensaje de esperanza que cambiará sus vidas.